Esto nace originariamente como una propuesta que nos hace el Museo de Arte Contemporáneo de Girona, el BOLIT. Básicamente, tal y como surgió la propuesta, lo que hicimos allí fue gestionar una visita a un vertedero público en el que podíamos sacar material, y un poco nuestro proceso de trabajo fue el transformar este material, que en un principio es basura, transformarlo en instrumentos audiovisuales. Ese instrumento es la máquina del amor. Se trata de un instrumento muy simple formado por un oscilador abierto. Este instrumento es el tubófono, que lo llamamos. Se basa en una serie de tubos que sacamos de una granja. Eran de evacuación de urines de una granja de cerdos, y los cortamos de forma que conseguimos detectar algunas notas que eran reconocibles. Aquí tenemos el No Signal. El No Signal es una matriz de 25 monitores antiguos de ordenador, sacados de chatarrerías. Y lo que hemos hecho ha sido cortar directamente el cable de donde le llega la información de RGB, de rojo, azul y verde. Aquí no hay ningún ordenador que controle eso a nivel visual. Sencillamente es un chip.